¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Ha pasado algo justo antes y lo voy a poner al final del vídeo. No, Gordon, no lo pongas al final del vídeo. Por favor, Gordon. Bueno, so this lesson is coming out on the 23rd of December. So, the reason that I've chosen this is because the person who asked the question is called Mary. And I think that's very... I think that's very appropriate. All that we need now is a one from Jesus and from Joseph, and we'll be sorted. Yeah. Okay. Wait, so, Spanish, Jesus, it'll be easier. Jesús. Jesús. I don't think that Jesus is in any... I don't think Jesus is a very... Jesus is not a typical name. Joseph, yeah, but Jesus, no. People tend not to be called Jesus in the English-speaking world. Jesús is... Yeah. Jesús, yeah. So this is an early intermediate, so we'll be doing this in English, but we'll also speak in a bit in Spanish toward the end. So we're going to talk about what Mary's asking about, which is the usted o tú, can you get round it? So, hablamos de todo en la segunda parte. So if you are ready to get your Spanish moving forward at light speed, okay, we have tons of resources available on Amazon in books, yes? Yes. Where we've got sort of, we've been writing books for the last 15 years, okay? It's chocker with books, all kinds, the past, subjunctive, prepositions, pronouns. For all levels as well. For all levels, okay? And we've got Victor's Adventures, where beginning at beginners and taking you through to intermediate. There's tons anyway. So if you're interested, the information for the books will be in the video information, okay? Yeah. Okay, vale. Something to treat yourself after Christmas during the January depression that we have. Why January depression? Everybody's depressed in January, aren't they? Oh, like, well. December, party, and then total depression. Okay. So... Let's look at what Mary's asking. Muchas gracias, Mary. Gracias. Por la pregunta. Now, I want you to become aware of something. I don't know if you can see this. I might zoom in on it, okay? This is Mary's question, and it's all written in Spanish. Really good Spanish. Well written, okay? So, Mary's asking the question. I'm not going to read it all out. She stresses when it comes to having to choose between tú and usted, Cynthia. Uh-huh. Yeah. And so Mary's asking, is it possible just to blanket usted for wherever she goes, whoever she's talking to, usted, even children. Okay. Cynthia. Right. ¿Qué opinas tú? Okay. Well, first of all, I'll say that every time I receive an email and the question involves around, can I skip something? It triggers me a little bit, okay? Can I skip subjunctive? Can I not use preterite? Can I not use tú? And then I say, you can do whatever you like, you know? You can speak, it's your Spanish. You can do whatever you want with it. However, if you go to Spain and you talk using usted all the time, you will hear háblame de tú, okay? Because many people in Spain don't like to be talked to with usted, because it makes us feel old, it makes us feel like detached, you know? In some situation it is acceptable, of course, and we can use usted, but in others, when we want more familiarity, we don't like it. Okay. And even now when we do business, unless it's a very formal situation, we use tú. Yeah. And we don't like, in Spain, we don't tend to like, well, in Spain, in other places of Spain, like for example, in the islands, in the Canary Islands, they tend to use usted more, but in the peninsula and las Islas Baleares, we tend to use tú. Okay, because we don't like usted, because that makes us feel, this is not a familiar conversation, or this is not,
I know it's different in Latin America. In Latin America, that's the way they talk, and it's familiar and everything, but it's not. It's a different connotation in Spain. See, so, what happens here in Spain is that usted is still used, but with very old people, for respect. Well, very, very old. No, very old. When like, you, if you see a very old person, most old people person, are going to talk to them, exactly. Usted. Elderly person, respect, usted. Yeah. Or formal, also, very formal situation, usted, like, you know. And also, I'm not your friend, and it's almost like I want to put exactly. a distance between you and I, then, or you and me. So that would be usted. So the problem yes. is, here in Spain, some people in the wrong context would take offense at the usted, like, why do you keep calling me usted? And I've yes. asked you to say tú, and you're using usted. That, you see, if somebody says to you, háblame de tú, okay, and then you continue with usted, what you're saying is, I don't want to be your mate. I don't want to be your mate. I'm keeping you at a distance. And so it's a strange one. Unless you say, I don't know how to talk using tú. Uh-huh, absolutely. That's another option. Yeah. I only know usted. However, but, Mary, your Spanish, the level that, if you can write that, you can use tú and usted. There's, I don't see a problem. I wouldn't. I don't think you're going to have a problem with it. It's not that difficult. For me, what's actually more difficult is actually talking in usted, because I'm so accustomed to using tú now. I mean, what's the ratio of you using tú, usted? The last time I use usted once a year, I think I'm lucky. I think it's, you know, unless you have very formal conversations regularly, then if most of your time is with your co-workers, family, friends, you're going to use tú. Yeah. And also, you know, in the bars, in conversations, generally people yes. go straight into tú. They don't mess around with usted now. And really, it's happened to me. The amount of times now that people have said to me, háblame de tú, because I've, I go to a shop for, you know, something I had to get for my car. I think they had to change the steering wheel or something. And I was talking to the guy and he said, háblame de tú, por favor. So I had to, you know, I was like, okay, tú. Because people don't like it. Now, they would like it less now. Before, yes, it was like more acceptable. Even with your parents, you would use usted some people before. Yeah. But now, it feels distant. And people don't like that. People like, now they like to feel more at ease with one another, I think. And let me tell you, when I was in Mexico, the vast majority of the people used tú with me. In their factory, and I was the boss. Yeah. And they still used tú. So, you know, I think it's not... We got, you know, Latin America, there's so many differences. Some areas only use usted, even between friends and children and family and everything, but they're limited. The vast majority, you need flexibility if you're going to be traveling around, yeah? Yes, yeah. So then I'd say it's your Spanish, you can choose. Like when people say, can I not use subjunctive? Of course you can. You know, it's not going to be the best Spanish, but, you know, if you don't want to. So, you of course, you can just use usted. But if you go to Spain, then you know, like, be ready to hear háblame de tú. Mm-hmm. Okay? And then have an answer ready, like, I don't know how to use tú. Or I don't know how to, use that person, yeah. for example. Yeah. So, mm-hmm. that would be... But if it was an advice from me, personal advice, I would learn tú and vosotros to have... the variety, and then you can switch. So what about the expression, te puedo tutear? Te puedo tutear, okay. That's not quite the same, is it? Has a different meaning. No, it can have the meaning of, can I talk can to I you talk in to, two? Like, uh-huh. can we skip the BS and just be, you know, te puedo tutear? But also you can say that if you want to say to somebody, I'm going to insult you. Yeah, exactly, yeah. It's like... can I tell you a few home truths? But yes, it can be both. It can be, can we talk using tú? Or, I'm going to tell can you I something. Can I tell you a few, tell yeah. you something, yeah. few? So yeah. It depends if you use it with your family, for example. Exactly. Say, te puedo tutear? That means, can I tell you something?
a bit more familiar. Your auntie likes that expression. Yes. She uses that a lot. Bueno, entonces terminamos en español, Cintia, ¿no? Vale, sí, terminamos en español. No, gracias por la pregunta, Mary. Sí, una buena pregunta. Porque... A por ello, ¿eh? A aprender las dos maneras. Exacto, ¿no? Sí. Yo recuerdo que para ti también esto fue un inconveniente, porque tú habías estado en México, habías aprendido español en México, y en México, aunque sí usan usted y tú, no usan vosotros. Vosotros, ¿no? Entonces, cuando me conociste a mí, tuviste que aprender vosotros. Sí, y aprender todas las conjugaciones con vosotros. Porque lo había dejado. Claro. Luego, aquí en España, todo el mundo usa vosotros. Es como... Y suena raro decir ustedes, ¿sabes? Suena como... Claro. Cuando fuimos a las Canarias. Claro, en las Islas Canarias. Las Islas usan ustedes. Usan ustedes, claro, ustedes, allí sí. Pero bueno, allí, a ver, usan ustedes, pero obviamente están en contacto con la península, entonces obviamente usan, o sea, están al tanto de vosotros. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Más que a lo mejor en Latinoamérica. Uh-huh. Sí. Pero sí, yo creo que. Es importante por lo menos saberlo, ¿no? Conocerlo. Es importante entenderlo. Por ejemplo, yo entiendo el vos de Argentina. Yo sé cómo se conjuga, ¿no? Sí. Es como vosotros sin la I. Vale. Tenés. O, sí. Pero no lo voy a usar, pero puedo entenderlo. Claro. Entonces tú puedes hablar con un argentino... Y van a usar vos y tú respondes usando tú, pero... Claro. Y vos es aún más como familiar, ¿verdad? Pues creo que también usan tú y vos, creo, pero no sé cuál es la... Sí, la pero digo, cuando están usando vos entre muy amigos y no eso, sé, ¿no? Sí, puede ser, no lo sí. sé. Creo que también hay zonas que es, en las que se usa tú. Creo. Además, creo que... porque conocemos a gente de Paraguay, y en Paraguay también usan, o sea, es el... la misma conjugación, y creo que usan tú a veces también, pero no sé si es porque viven aquí y ya hay una mezcla no sé. Pero también, por ejemplo, muchas personas me lo han preguntado, porque claro, cuando enseñas español tienes unas preguntas recurrentes de claro, estudiantes, ¿no? Claro. ¿Puedo no usar esto? ¿Puedo usar esto? Y por ejemplo, con el subjuntivo en pasado, el imperfecto de subjuntivo, muchas personas también me han preguntado, oh, ¿puedo usar solamente ara y no ese? Sí. ¿Sí? Porque sabes que hay dos tipos. Ase, ara ase. Ara sí. Ase, perdón. Sí. Ara, ¿puedo no aprender ase? Uh-huh. Y es como, bueno, tú aprende lo que quieras, pero vas a escuchar los dos y los dos existen. Sí. No puedes eliminar sí. uno. Uh-huh. Entonces, no sé, es una pregunta un poco... no creo que haya atajos. Es lo que quiero decir. No. Al aprender un idioma no hay atajos. Puedes dejar cosas, pero acabas con un español que no es un español completo. Es como hablar una parte del español, pero no todo. Sí. Entonces, si lo vas a hacer, mejor hacerlo bien, sí. En mi opinión. Haced todo. Poco a poco, ese es un trabajo de por vida, ¿verdad? Sí. Pero poco a poco... Mejor hacer todo. Mira, hace un par de años o así, estábamos con los perros en el veterinario y había una mujer inglesa hablando en español con el veterinario, ¿recuerdas? Claro, sí, sí, me acuerdo. Y la mujer inglesa, pues no sé por qué había una mujer inglesa aquí en el casal, hablando con nuestro veterinario en español, y la mujer hablaba tan bien... Qué bien hablaba, ¿eh? Pero no usaba nada subjuntivo. No. Y era como, qué pena, porque tenía un buen acento, sí. Una buena gramática, pero nada de subjuntivo. No. Y tu mente hace como, subjuntivo, sí, sí, como sí. Que no... Destacaba, ¿verdad? Destacaba, porque hablaba tan bien. Sí. Y no, obviamente no quiso aprender subjuntivo. Sí. Y una verdadera pena. Es una porque, pena. Sí. Es una pena. Es una pena. Y también yo conocí a un chico inglés que vivía en Barcelona, llevaba mucho tiempo allí. También hablaba con un acento, sí. Para mí, perfecto. Sí.
y tenía el subjuntivo en el pasado, pero no tenía el subjuntivo en el presente. Oh, eso sí es raro, ¿eh? Sí. Eso nunca lo he visto yo. Pero es por el proceso, porque aprendemos el presente al principio. Claro. Y claro que tenía ese hábito, sí, de no usarlo, y luego con otros niveles sí había aprendido las demás cosas. Y también destacaba como, sí, con ese acento y tu manera de usar el idioma, y no hay subjuntivo en el presente. Claro. Qué raro. Y es que, a ver, en el español tiene cosas difíciles, por supuesto. El pretérito es complicado, el subjuntivo es complicado. Nosotros tenemos muchos recursos para intentar ayudaros con el subjuntivo, con el pretérito, el imperfecto. Hay muchos vídeos en los que intentamos, tenemos libros también para ayudaros con esa parte, porque sabemos que es una parte complicada, pero complicada o no, es una parte del español. Sí. Y como todos los idiomas, pues hay partes más fáciles, hay partes similares a tu idioma y hay partes pues más complicadas. Sí. Y todo es parte del aprendizaje del idioma. Pero todo es posible porque mucha gente, como Gordon ha aprendido español, mucha gente ha aprendido español. O sea que no es algo imposible. Y tú y usted... Se puede hacer. Se puede. Se puede, sí. Se puede. Sí. Bueno, Cintia, mañana Nochebuena. Mañana Nochebuena. Joder, qué bien. Qué ganas. Uh-huh. Qué ganas de la cena. La cena de Nochebuena. La cena. Que en la casa de tu hermana, ¿verdad? Mañana vamos a la casa de mi hermana. Y bueno, es que aquí en España no celebramos el día 25, la verdad. No. No hay nada. En España, bueno, a lo mejor en Cataluña. Pero en nuestra casa sí viene Papá Noel. Claro, porque nuestra casa es un híbrido. Híbrido, bilingüe. Hispano-sajona. Entonces viene Papá Noel. ¿Papá Noel o Santa Claus? ¿Quién es? Santa Claus. Es el mismo tío. Sí, pero no bueno, sé. El mismo tío. Papá Noel, Santa Claus. Bueno, Santa Claus va a venir el 25 a ver a los niños. Sí. Y los Reyes Magos también en enero. Claro. Claro, sí, 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 sí. Viene todo el mundo a mi casa. Sí, porque por eso he puesto la chimenea. Pero los reyes no entran por la chimenea, ¿no? Los reyes no entran por la chimenea. Entran por la puerta. ¿Por la puerta? Sí, por donde sea. Sí, pero... Por la ventana, por la puerta. Montados en camello. Entran con camellos y tienes que dejar cubos con agua para los camellos, o un cubo con agua para el camello, y agua o leche, galletas, para los Reyes Magos. Sí, 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 sí. O un whisky si quieres, pero no sé si... Yo creo que ha sido la idea de tu padre. De mi padre. Hay que dejar, vaya. Varias copas de whisky. Tú déjale un whisky, ya verás, con jamón. Tú déjale jamón. Pues, la de mañana no va a estar. Ya verás qué regalo te van a dar. ¿Hay que dejar algo para Papá Noel? Sí, leche, galletas, cosas así. Vale. Mm-hmm. Mince pies. Mince pies. Sí. Mm-hmm. Sí. Pero Christmas mince. Ya, ¿no? Ya, sweet ya. Mince. Ya, ya, sweet, sí, mince. Ya, ya. Sweet mince. Sí. No, no, sí. Mince pie. No, mince pie. No, no, no. Sweet mince. Vale, chicos. Mira, eso es todo. Que lo paséis muy bien estas festivales, estas navidades. Muchas gracias por festival, todo. Festival no es. Festivos. No es, pero festivos. ¿No festival. Es un festival también? Un festival de, no sé, no, no, un festival de algo, un festival de moda, un festival de música, un festival... ¿Festival de Navidad, no? Bueno, pues un festival, lo que te dé He inventado gana, una palabra. No, no, la Vamos. Palabra existe. No, o he manipulado la palabra. Pásatelo bien, estos festivales. Sí, bueno, y nos vemos antes de la noche vieja. Eso es. Sí. Muy bien. Pero muy bien. Chicos, gracias por todo. Muchas y gracias, gracias. Por seguirnos y apoyarnos este año. Feliz Navidad y nos vemos antes de Año Nuevo, chicos.
Hasta luego. Hasta luego. Os queremos. Felices fiestas. Okay. Esta pulsera, ¿habría alguna forma de hacerla más pequeña como no, esta? No, está, que fuera así, está al máximo. Para que estuviera así y está no al, máximo. Al revés. Sí, lo sé. El mío, es que la mira, mía mira lo que hace. Es que la mía acabo con esto aquí y esto abajo. Mira, siempre. Esto siempre, siempre abajo, así. Pero la tienes grande, Gordona. La tienes grande. Muchas gracias, Cindy. No, esto, gilipollas. Bien lo sabes. Qué payaso es, de verdad.